Creo que no debería sorprenderme que cabrearas tanto a Kasek. Iré por el otro camino. Nos vemos ahora. Noah, ha salido. Le he dado el enlace al bit y ya está fuera de la red. Faith, ¿estás ahí? Noah, yo... Me alegro de escuchar tu voz, pero no te pares. Tenemos que quitarte a Kasek de encima. Es más fácil decirlo que hacerlo, Noah. No van a parar hasta encontrarla. Lo tenemos cubierto. Faith, pronto deberías llegar a un viejo almacén. Consigue entrar, ya nos encargamos desde ahí. Estoy lista, Noah. Siempre fuiste una feroz luchadora, Faith. Te las apañarás. Reformatorio.
Y allí es donde tienes que subir al cuarto plano. Por cierto, Faith, hay un paquete esperándote. Creo que te... ¿Mi ropa? Nomad lo trajo aquí, después de que te atraparan. He actualizado tu... Meet con un módulo del mapa de Glass. Te hará falta para moverte por la ciudad y encontrar los pequeños encargos que haya esparcidos. Birman se alegrará de verte. Es uno de los pocos que no ha cambiado nada de nada. Ah, ahí es. Así que mi mejor amiga sale de la cárcel y ni siquiera viene a verme. Hey, Nomad, ¿cómo va eso? Mucho mejor ahora que estás fuera. Y mira por dónde me vendría bien tu ayuda. Voy hacia Birdman. Sí, eso había oído. Creo que ese viejo puede esperar, pero tú de... No te caigas. He conseguido algunos componentes más para la casta exterior y con esto... Tengo el primer chip. Genial. La siguiente caja de relés debería estar cerca. Acabo de conseguir otro chip. Excelente. Esto marcará la diferencia. Te lo prometo. Por cierto, ¿has hablado con Dogen? Se comenta que le debes un montón de pasta por lo que hiciste. Aún no. Bueno, seguro que puedes arreglártelas. Y si no, me iré contigo cuando te exilien. Nos haremos con las Greylands. ¿Qué es esto? Tengo otro. Genial. Uno más y estamos cubiertos por ahora. ¿Solo es ella? Tenemos a un gran enemigo, control. Control, control. Entendido, siguiendo. Entendido, control. Vale. Tengo el último. Bien, pero tenemos un problema. Faith, Nomad. ¿Qué pasa? Kasek, he visto demasiada mierda de esta en prisión. Faith. Tenemos a un gran... ¡Te cubro! Estás bien. Me he encargado de ellos. Lo he visto, Faith. Te lo dije, no puedes engañarme. Acaba de ayudar a ese casta baja, Noah. Sí, ha salido a sus padres. Lo dices como si fuese algo malo. Sigue buscando esas cajas de relés por la ciudad, Faith. Ayudará mucho a la casta exterior. Vale, ahora tenemos que entregar el primer paquete de chips. Me lo imaginaba. ¿A dónde? En la marca de tu mapa. Tranquila. Que la puerta no te ha hecho nada. La paciencia nunca ha sido una de tus virtudes. Supongo que Birman te ha desafiado una carrera y me imagino cuál. En su día la hice tantas veces que podría hacerla con los ojos cerrados. Una cosa más, Faith. La ruta marcada no siempre es la mejor. Solo tienes que llegar al destino en el menor tiempo posible. La ruta que escojas no tiene importancia. He llegado. ¿Dónde está el punto de entrega? Pequeño cambio de planes. Quieren que utilicemos otro punto de entrega cercano y hay un montón de patrullas Kasek de por medio. Probablemente en respuesta al revuelo de antes.
Concéntrate. Si te detienes o cometes errores, no llegarás. Faith, necesito tu ayuda. Hemos rechazado un ataque de Krugersek en el Bit por muy poco. Hay un montón de datos esparcidos por la ciudad y ahora están filtrándose a la red. Interven cualquier fuga que veas para que podamos recuperar los datos. Oh, ese Kasek se va a acordar mañana. No te desconcentres, Faith. Vamos, no digo que... Espero que haya merecido la pena. Ya lo creo. Hoy has ayudado a mucha gente, Faith. Hablamos pronto. Me gusta utilizar las herramientas del conglomerado en su contra. Las vallas publicitarias son perfectas para eso. Hackear las vallas publicitarias. Tengo el primer... La verdad es que sí. Ayer me topé con un proyecto que hablaba de algo llamado Kingdom. Y ciertas implicaciones éticas de lo que encontré me inquietaron. Lo que ocurre en Kingdom no le confiamos. Señor Kruger, me prometió un acceso completo y por lo que veo, su investigación está relacionada con lo que tengo. Si valora su puesto, no insiste. He encontrado una entrada a la división agrícola. Y... creo que Gabriel Kruger está aquí. ¿Qué? Deberíamos abortar la incursión. No. Voy a acabar esto. Vale. Tampoco es que pueda impedírtelo. Me pregunto qué pinta Gabriel Kruger con la familia muerta de cualquier cambio en la calle. Faith, cuanto menos ahora sepamos encontrar las mejoras. La información es poder, Noah. Para algunos. Estamos extrayendo, perdón, ¿qué información está extrayendo Faith mientras hago de niñera? Una nueva enzima, una especie de potenciador nutricional. Raposa lo quiere. Bien, conéctate a cualquier terminal del despacho 4H. El dispositivo se encargará del resto. Estoy extrayendo. Intentando encontrar una salida más.
Faith, ¿estás ahí? Después. Necesito una salida. Sal por donde puedas. Nosotros nos encargaremos desde ahí. Faith, intenta salir de ahí. Lucha si es necesario, pero sal de ahí. Icarus, ayúdala todo lo que puedas. Estoy en ello. Faith, te veo. Baja una planta y te lanzaré una tirolina. Tirolina lista. Sal de ahí. Volved aquí. Que no os vean los Subetol. Los dispersaré. Nos vemos en la guarida, Faith. Toda la ciudad está en alerta. La red está que arde. No sé qué has hecho, Faith, pero has revuelto el avispero. Llevo años diciéndotelo. No hacemos encargos contra Kruger Sec. Y eso es lo primero que haces en cuanto sales. No sé por qué me molesto. Ahora solo tengo que deshacerme del resto. Nos vemos pronto. ¿Y el dinero? ¿Pero qué coño, Faith? Yo también me alegro de verte. Sigue así, te juro que no durarás ni un mes. Todo ha salido bien, está bajo control. Faith, tengo una cosa para ti. ¿Nomad? ¿Dónde estás? Me he hecho con un módulo saboteador que debería funcionar con tu enlace al BID. Te he enviado una copia. Puedes utilizarlo para atravesar los ventiladores del Zephyr. Pruébalo y ven a verme. Tenemos un problema. Bien hecho. Gracias, Nomad. Voy para allá. Pensé que te gustaría. No ha hecho que la camarilla pasara desapercibida y lentamente se ha forjado una reputación. Supongo que eso va a cambiar ahora, ¿eh? Nada bueno. Vale, estoy en posición. Vale, estoy en la antena, Numa. Si ahora rompo esto... ¡Listo! ¡Ha funcionado! ¡Se está apagando! Sí, punto para los buenos. Y ya sé que está enviando refuerzos. Debería salir de ahí. ¡Rápido! Tenemos una baja. Aquí control. El sujeto se resiste. Faith, espero de verdad que no estés cerca de esa antena. Perdiéndote la pista, Faith. Aquí control. Le hemos perdido. Abortar la búsqueda. Sí.
mismo. Me gusta. Fácil, ¿eh? Pruébalo un par de veces hasta que le pilles el truco. Diga su nombre y lo que quiere. Tiene 5 segundos para obedecer. Vinculado su pinta al nodo de la red. Dicen que la red es un montón de información útil.
señales de una intrusión en la... Estoy dentro. Recuerda. No. ¿Se ha conectado Icarus a un nodo de la red? No, que yo sepa. Si lo consigues, le habrás superado. Y será mejor que lo consigas, soy yo. Ok. Está bastante lejos de ti, en un edificio totalmente diferente. Plastic, yo... da igual. Cuídate, Faith. Faith, Kruger sé que está respondiendo a algún tipo de actividad cerca del centro comercial Bubble. Es una llamada general. No creo que sea por ti, pero prepárate para cualquier cosa. Estoy en el CCU. Conectando. Y... listo. ¿Ya está? ¿Qué esperabas? ¿Ya puedes salir? Hay un ascensor de servicio cerca de ti. Estoy en el ascensor. Bajando. Estoy orgulloso de ti, Faith. Bien hecho. ¿Y yo qué? Si he hecho todo el trabajo. Y de ti también, Plastic. Esto es culpa tuya, tú lo empezaste. No metas tu ego en esto, Noah. ¿De qué demonios estás hablando? Buen trabajo con el Babel, por cierto, ganándote a los empleados, ¿eh? Eres una psicópata, Rebecca, siempre lo fuiste. Deja que te diga algo. Si te decidieras por un bando de una vez... Recuerda, una vez actives el primer punto, los cortafuegos intentarán cerrarte el paso. Falta. Déjala pasar. Faith, ¿quién iba a pensar que me honrarías con tu visita? Lo siento, debería haber venido antes. No me corresponde a mí juzgarte. No es que estés en deuda conmigo. Hablando de eso, tengo algo con lo que saldar mi deuda. No seas maleducada. No te he visto en 2 años y ya estás hablando de deudas. Ven. Las máquinas preparan una comida perfecta. Pero la perfección es aburrida. Son las imperfecciones las que hacen que algo sea realmente único. Y por eso me gusta introducir de vez en cuando un toque de humanidad. Una pequeña imperfección. Todavía lo tienes. Creía que... ¿Que me desharía de él? Estuve a punto. Faith, para llegar alto necesitarás
sí. Te contaré más cuando llegues a la torre. Estoy allí, Dogen. Excelente. Ve a la parte de arriba. Libera el amortiguador de masa y ya está. Por ahora. ¿El amorti qué? Un contrapeso gigantesco concebido para hacer el edificio más seguro ante terremotos y huracanes. Pero no pensaron en mí. Será nuestro instrumento de destrucción. ¿De verdad se merece esto, Anansi? ¿Estás dudando, Faith? Anansi no se dedica precisamente a hacer el bien. Todos los días mueren miembros de la casta baja en las fábricas de las Greylands, fabricando palillos de dientes y pañales para la casta media de esta ciudad. Si no lo quieres hacer por mí, hazlo por ellos. Supongo que ese amortiguador de masa causará daños graves. Supones bien. ¿Y los empleados que hay dentro? ¿Qué pasa con ellos? Justo lo que pensé. Voy a sacarles todo. La alarma de incendios debería. Como quieras. Si se lo pides educadamente, estoy seguro de que serán obedientes y saldrán. A los gemelos malos. He enviado informadores a unos cuantos socios electos y tendré más información en unos días. Estoy deseando dejar este episodio atrás. Faith, no tienes por qué hacerlo. El plano es más que suficiente como pago. Ese plano no vale nada hasta que uno lo tenga y dos lo venda. No pasa nada, Noah. Me estoy divirtiendo. Y ya no quedan empleados en el edificio. Si le pasa algo, Dogen, te pondrás furioso, estoy seguro. Ya tuvimos esta discusión. ¿Qué discusión? ¿Cuándo? ¿Noah no te lo ha contado? Hace 2 años. Vino aquí después de que te atraparan. Montó un buen numerito. No, no me lo contó. Los runners cuidan de los suyos. Creo que está cerca. Vale, bien. Está vivo. Qué alivio. Gracias por informarme. Nunca pensé que...
interfiriendo con el Bill de alguna manera. Pues es la primera vez que lo veo. No tengo acceso ni comunicaciones de larga distancia. Vale. Ya está. Me debes una. Sí. Gracias. Si estás buscando una manera fácil de volver a subir, puede que haya un ascensor por ahí cerca. Sé que no es lo mismo, pero ahora entiendo más o menos cómo debe de ser la cárcel. ¿Estás ahí, Icarus? Los veo. Capullos de Kruger X, ¿y ahora qué? Tenemos que detenerles. Estoy en ello. Estoy en la grúa, Icarus. Sí.
has llamado? Vale, eres un runner. Lo pillamos. Estos túneles han sido nuestros durante más de una década. Kruger Seca ha hecho bien al quedarse fuera. Hasta ahora. Esto era parte de una planta desalinizadora de Omnistat. Algunas secciones tienen más de 100 años. Construida para durar. No como lo que ha construido el conglomerado. He encontrado el primer dron sentinela. Y una manera. Vale. Faltan dos más. Te cubro. Sí. Estoy tirando Kruger el segundo. Se está dando cuenta de tu presencia. Espera más de ellos en el segundo dron. Música para mis oídos, Faith. Solo falta uno más. Continúa. Noviembre Negro ha crecido considerablemente en los últimos años. La casta baja está inquieta. Y Kruger Seca está enviando refuerzos, Faith. Ten cuidado. Yo me encargo. Las familias han creado una sociedad insostenible. Crecimiento ilimitado. Estoy destruyendo el último dron sentinela. Es una locura y al final nos destruirá a todos si no eliminamos a los empleados. Hay una persona que controla varias puertas. Es la mejor salida. La casta media se ha vuelto tan frágil. Pero los despertaremos, Faith. Solo cuando hayan experimentado... entenderán lo que es importante. Hasta entonces, también son el enemigo. De este perímetro y de este. Pero sobre todo... una en el centro. Sí, necesitamos una explosión ahí. La explosión será nuestro cero. Seguro. Le he encargado a Tristan una actualización para tu mag. Está en la mesa. Te hará falta para desplazarte. Varias camarillas de runners por la ciudad. No fuiste la primera, ni tampoco la última. Kruger se ha borrado a tu camarilla de la faz de la mesa. Mira, cuando llegue el momento de desplazarse. Cumpliremos con nuestra parte, Rebeca. No te preocupes. Evita el campo de fuego del dron centinela y desactiva sus terminales de control directamente. Es la manera más efectiva. Entendido. Parece que lo vamos a tener difícil, Faith. Aquí está nuestro primer grupo de drones centinela. Vamos a derribarlos juntos. Y ten cuidado. Esas cosas están programadas para matar. Me han inmovilizado. No pueden darme, pero tampoco puedo moverme. Tendrás que desactivarlos. Casi no me vale.
Vale, ponte cómoda mientras lo arranco. ¡Salta! Y espera. Si alguna vez te cansas de ser un runner, siempre puedes meterte a operador de grúas, Icarus. Sí, parece que al menos controlo lo básico. Vale, encárgate del segundo terminal y no dejes de moverte. Así que hay una guerrera dentro de ti después de todo. ¡Veo a un runner! Una antena menos. Puede que Krugel reciba el mensaje. Será mejor dispersarse antes de que envíen refuerzos safe. ¿Decepcionada? Todo me da igual. Pronto estarás muerta. Mi padre hará pedazos este lugar.
entrar en el cuartel general de Krugersek. Sí, puedes ir en V-Tol hasta allí. Avísame cuando haya llegado al punto de ruta que te he enviado y desviaré uno hacia ti. ¿Qué? ¿Montar en V-Tol? Vale. Estoy en el punto de ruta. Vale, un segundo. Y eso es. Ya hay un V-Tol patrullando cerca de ti. Voy a hacer que respondan a una infracción de la normativa. Asegúrate de subirte a él de alguna manera. El V-Tol debería llegar en cualquier momento. Prepárate, Faith. Ahí está. Tienes que subirte antes de que se vayan. Síguelo y utiliza el mag para subirte cuando se paren a planear. ¡Mierda! Están yendo a las coordenadas correctas. Imbéciles, Faith, ve tras él. Sigue con el V-Tol. Deberían parar cerca para comprobar un edificio. Del pub. No me he roto nada, creo. Lo siento. Mi modo manual no ha funcionado. Tienes que llegar tú sola hasta el Big Dog. Parte de abajo del hueco del ascensor. ¿Ahora qué? Deja que mire. Sí, estás cerca del umbilical. Sal al exterior pasando por mantenimiento y luego cruza allí. Será mejor. Eres la primera que... Estoy aquí, conectando al conmutador de... Ahora sal de ahí. Empezaré a desencriptar. He conseguido retrasar la alarma, pero saltará en unos minutos. La salida más rápida es el tren para empleados que sale del vestíbulo principal. Entendido.
infectados. Móntate y... Faith. Fuera de mi vista antes de que te corten pedazos para la cena. Faith, no estoy de humor. ¿Tienes ya el plano? No. Y necesito un favor. Y una casa nueva, según me han dicho. ¿No encuentras un poco extraño que... Estoy listo. Vamos. Plastic, hay una com... Están utilizando muchísima energía aquí abajo. Eso sin mencionar el flujo de datos. Los patrones de frecuencia son similares a los de los centros de seguridad. Deben de estar conectados de algún modo. He estado estudiando el plano de reflexión. Hay algunos algoritmos subyacentes más viejos que yo. Son preciosos. Esto está muy profundo, Plastic. Ya te lo he dicho. Está claro que el conglomerado quiere mantener lo que hay aquí bien escondido. Ya estoy. Es enorme. Sí, para que tú las antenas, para reflejar. Es una red completamente nueva que conecta a todos los que reciben la inyección. Es Faith Connors, ¿no? ¡Alto ahí!
Estoy subiendo. ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Genial! ¿Y Noah? No lo ha conseguido. Vaya. Hay varios equipos de Kruger Sect desplazándose a los túneles de Kingdom, Faith, para que lo sepas. Lo he oído. Joder. ¿Qué os ha pasado? Estábamos llevando a tu hermana a... Faith, soy Aleen. Tenemos buenas y malas noticias. Hemos encontrado una manera de desactivar... Necesito una famosa. Si vas a partirme las piernas, empieza ya y acabemos de una vez. Primero termina lo que has empezado. Luego te partiré las piernas, si es lo que quieres. No hay nada que terminar. Plastic, estoy en el punto de ruta. Vale, un segundo. Y eso es. Ya hay un VTOL patrullando cerca de ti. Voy a hacer que respondan a una infracción de la normativa. Asegúrate de subirte a él de alguna manera. El VTOL debería llegar en cualquier momento. Prepárate, Faith. Vale, estoy dentro. Bien, tienes que llegar hasta la planta de arriba del edificio. Desde allí deberías poder acceder al vestíbulo del apartamento de Kruger, si los planos son correctos. Vamos, Aria. Que no te maten. ¿Cómo te echaría de menos? Y recuerda, última planta, luego mantenimiento. He llegado a mantenimiento. Cuando cruces tienes que llegar abajo del todo otra vez. Desde allí deberías poder llegar al vestíbulo.
Los guardias del apartamento de Kruger están alerta por la conmoción en el museo. Parece que planean interceptar todo el vestíbulo. No parecía haber más opciones. Vale. Parece que no te han detectado. Por ahora. Bien. Estoy cansada de esconderme. Y Kruger aún no tiene ni idea de por qué estoy aquí. Al menos por ahora. Y Plastic piensa que puede conectarse al sistema y descargar la marca de red sin que se dé cuenta. Sé que puedo. Jamás se enterará de que lo tomamos, pero Faith tiene que conectarme. ¡Cuánto lujo! Faith, tienes que conectarte a la terminal del propio Kruger. Por lo que vemos en los planos, el apartamento tiene una oficina. He encontrado su oficina. Coloca el dispositivo y yo copiaré la marca de red. Dispositivo colocado. Conectando. La tenemos. Sal de ahí. Faith Connors. Vaya donde vaya, ahí estás. Tendría que haberte reconocido la primera vez que nos encontramos. Faith, la explosión se ha cargado el sistema de seguridad. He abierto la puerta del balcón. Sal de ahí antes de que lleguen los subetol. Hay varios drones cerca. Quizá puedas montarte en uno de ellos. ¡Al salido! ¡Tienes que bajar! ¡No ha sido una buena idea! ¡Aguanta! Marca de red. Le introduciremos el virus de reflexión y listo. Hola. Duele. Lo siento. En algunos casos aislados, el proceso de gestación resulta un poco desagradable. Es como si... Estoy aquí, conectándote. Allá vamos. Y ve al siguiente, rápido. Voy para allá. Nunca nadie se da cuenta de la complejidad de mi trabajo. ¿Es que hay algo que no puedas hacer? Claro, muchísimas cosas. Y después de esto me hará falta alejarme de la red por un tiempo. Todo lo que hago deja cierto rastro y tarde o temprano los vigías de red me alcanzarán, incluso si son estúpidos.
esto para ti, Faith. Dirígete al centro de tránsito Zephyr y súbete como puedas. Casi medio millón de empleados se ha apuntado ya a Reflexión. Hay decenas de miles que ya lo han adoptado. Ha sido un éxito rotundo. ¿Está cargándose la red? Se cargará muchas cosas más si no lo detenemos. Y no solo a los propios anfitriones. Cuando Kruger empiece a experimentar con los parámetros de influencia emocional a gran escala, no tengo ni idea de lo que puede pasar. Es una pena que no lleguemos a verlo. No, Plastic, no lo es. Plas no es más que el ensayo. Si Reflexión tiene éxito aquí, el conglomerado lo hará obligatorio para todos los empleados de Cascadia. Erradicará la poca libertad personal que queda. Parece que están evacuando. Solo algunos. Parece que siguen pensando que pueden reparar el daño. No te detengas, Faith, pero ten cuidado con las zonas dañadas. El cristal es frágil y no resistirá tu peso. Listo. Subiendo. Allá vamos. Entonces ya saben que estoy. Ya estaban en alerta después del atentado. Dispararían a cualquier cosa. ¿Qué hay en la parte de arriba? La cámara de control tendrá algún sistema de seguridad. No hemos podido encontrar sus parámetros, así que ponte en lo peor. Ojalá pudiera estar ahí contigo. Pensé en pasarme por la fiesta. Me alegro de que os vaya bien. No puedo esperar a sacarme Reflexión. No funciona así, hijos. El virus corrompe la onda celular y a su vez desactiva los nanobots, pero seguirán en su interior. Hace fresco aquí arriba. Eso se debe al cambio de densidad del aire. Lo acabo de leer. La densidad de oxígeno también desciende, pero solo es un problema pasados los 5.500 metros y no vas a subir tanto. Hay muchas interferencias en la zona. Probablemente perderemos la comunicación. Hacia adelante y reconectaremos cuando hayas cruzado. Ahí está. Necesitarás el map para seguir subiendo. A ver si puedes encontrar un punto de base por ahí. Deberías poder montarte en una de las armas para subir. Utiliza el map para cerrar y asegurar que soltarte arriba de todo. ¡Genial! He llegado arriba. Cortafuegos son un chiste. Hasta mi hermana podría hackearlos. Y es más tonta que Kumo. ¡Mierda! ¿Qué? He perdido la señal de un dron. Probablemente le hayan caído escombros durante el derrumbe. Esta misión no es estable. Especie de patio interior. Genial. Hay un ascensor al otro lado que pueden utilizar. Nunca había visto tantos árboles. Esto es precioso. La mayoría de los empleados no lo saben, pero el agua dulce se está convirtiendo en una mercancía muy valorada en Cascadia. Es una pena. Al resto de la ciudad le vendría bien un poco más de esto. Utiliza el conducto de arriba. Volveremos a perder el contacto otra vez, Faith. Eso es lo necesito.
llamas Caitlin Connors? ¡Eres la hija de Erica y Martin! ¡No! ¿Y mi hermana? Yo no tengo ninguna hermana. ¡Tú me abandonaste! ¡Kat! ¡Yo! Dijo que moriste en los disturbios, con mamá y papá. Pasé llorando meses, hasta que me convencí a mí misma de que no existías. ¡Era la única forma! ¡Mató a nuestros padres! ¡Le vi! ¡Y ha matado a centenares más por Reflexion! ¡Isabel! ¡Ven! ¡Nos vamos! ¡No tienes que hacer lo que él te diga, Kat! ¡No perteneces a nadie! ¡Esto ha ido demasiado lejos! ¡Fuego! ¡No, no, no! No lo entiendes. Tengo que hacerlo. Y así es como ocurrió. Ojalá pudiese decir que todo cambió. Que los empleados se sublevaron indignados contra Reflexion y derrocaron al conglomerado. Pero no hubo una rebelión en masa. No hubo disturbios en las calles. Krueger se exilió en el poder. La vida continuó como antes. O casi. Porque algo había cambiado. Habíamos empezado algo. Algo que pensamos terminar.